si no te das la ducha. Mala noche, no. La mañana está gris, no me siento feliz. Mala noche, no. Y te ves al espejo y te sientes ya viejo. Mala noche, no. Y comienza el laburo y te olvidas de todo. Mala noche, no. Y te crees que hablas siempre con la gente decente. Mala noche, no. Pierdes la estima si no encuentras la rima. Mala noche, no. Te destruye el estrés y te olvidas del sex. Mala noche, no. Estrés todo el día, pero mala noche, no. Lo ves todo el día, pero mala noche, no. Buenas noches, qué bonito público divino, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme en esta primera emisión de Mala Noche, ¿no? En donde lo único que les garantizo es que no sé lo que va a pasar, no sé ni qué onda. La verdad es que estoy muy contenta. Ay, madre de Dios, ¿qué es esto? Se vino 24 horas para acá. Licenciado, qué gusto, de veras. Vine a felicitarla y a desearle que tenga mucho éxito. Ay, le agradezco muchísimo. Seguro que lo tendrá. ¿Sí? ¿Usted cree? Estoy seguro que lo va. No sabemos mucho qué vamos a hacer. Ah, eso siempre ayuda. Además, bueno. Un programa en vivo tiene siempre los nervios y comunica esa emoción al público. Ay, sí, eso parece. Licenciado, muchas gracias por además, venir. A mí me dará mucho gusto que su programa tenga éxito porque mucha de la gente que la vea usted pues se va a tener que aguantar 24 horas para ver. Ay, por favor, qué linda flor, muchísimas gracias, licenciado. Le agradezco mucho que me haya... ¿Le gusta? ¿Está pantalladora la casa, verdad? ¿Le gusta? Qué bonito está, parece... Mire, tenemos allí una caidita de agua, no sé si se alcanza a ver. No. Ah, está preciosa, yo se la voy a enseñar. Pero tengo que lucir, por favor. Mire usted por acá. Ah, de verdad. Nuestras rocas. Cae agüita por allí. Sí, qué bonito está. Está de lujo, ¿no? Sí. ¿Sí le gusta? Sí. Y ya vio que tenemos pavorreales de veras. ¿De veras? Estoy estrenando casa, licenciado, ¿le gusta? Sí, parece una casa de esas muy lujosas en Acapulco, ¿no? Sí, qué rico, ¿no? De eso se trata, que la verdad se sientan a gusto también ellos cuando nos vean. Preciosa escenografía, se va a sentir usted aquí muy a gusto. Pues muchas gracias, ya me dio la buena suerte. No, Verónica. Muchas gracias, licenciado, gracias por venir a la casa, muy amable. Mala noche, ¿no? Ay, bueno, esta presencia realmente fue una gran sorpresa para mí y serán muchas las sorpresas que tendremos también en este programa, porque yo les quería preguntar, ¿qué les pareció la caracterización de Chaplin? ¿Sí les gustó? Ojalá que les haya gustado, porque de veras siempre había tenido el deseo, pues no sé, de caracterizarme de Charlie Chaplin, me gusta mucho, lo admiro. Y como en este programa estamos abiertos a todas las posibilidades y extravagancias habidas y por haber, me aproveché y cumplí mi propio sueño. Pero ya que hablo de cumplir mi propio sueño, ¿cuál es el suyo? A ver, dígame, ¿cómo me quieren ver a mí abrir el programa? ¿Le gustaría verme de alguna manera? Pues háblenme aquí al estudio porque estamos en vivo, a todo color y mala noche, ¿no? En el canal de las estrellas. Voy a cumplir el sueño de cada televidente que me llame y me diga, bueno, yo te quiero ver hincada. Y entonces así voy a estar. Bueno, su participación es muy importante, por favor, de ver. ¿Saben por qué? Porque... aparte de que me pueden sugerir cómo pueden abrir el programa de mañana, el de pasado y así todos los días, pues entonces quiero que vayan pensando también qué le van a preguntar a nuestras invitadas de hoy. Tienen que llamarnos por teléfono, son tres mujeres guapísimas. ¿Adivina quiénes son? ¿Eh? Bueno, después les digo. Y también tendremos un lanzamiento esta noche que va a necesitar muchísimo de su apoyo, de su opinión. Y bueno, eso se los explico más adelante. Ahora saben ustedes que... la verdad es que yo no sé ni cómo hacer tiempo para que lleguen las invitadas, porque me dijeron que iban a estar aquí temprano, iban a estar muy puntuales. Y soy yo y Rosa, ¿qué es eso?
aquí está la civitaria, está cantando Rosa Salvaje, ¿cómo estás? Ay, reconocibles en todas partes, ¿cómo estás? Ilse de mi vida. Bájate por allá, si no me vas a hacer subir hasta arriba. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bienvenida. Pasamos a la sala, mejor no estamos más a gusto. ¿Sí? Por favor. Ilse, Mimi e Ivonne, integrantes de Flans. ¡Ay! ¡Qué guapetona! Bueno, ¿y de dónde sacaron eso de lo de la Rosa Salvaje? Están contratadas, ¿eh? Para la próxima novela. Ah, muchas gracias. Quiero hacer el toques. ¿Eh? El mecánico este que, ¿cómo se llama? El mecánico que compone las baterías de los coches. ¿El toques? ¿De plano? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú? Oye, que son, la verdad, ¿sabes qué me habían dicho de ustedes? Que es un grupo que sí se quieren mucho, son muy amigas, se quieren mucho entre sí y se reúnen y además cantan precioso juntas, pero que son totalmente distintas, ¿es verdad? Efectivamente, sí. ¿Sí? Aquí tenemos... ¿Muy bien o me regreso? No, muy bien, tenemos una negra. Una negra, blanca. No, pero no esa diferencia. Enamorada. Por favor. No, la verdad es que... Mira, sí. No me entendieron nada, les quiero decir que son diferentes en su forma de ser, gracias de pensar. A Dios. Sí, ¿verdad? Y a María Santísima. No, bueno, a ver, ¿por qué son diferentes? Cuéntenme, ¿cómo son cada una? Bueno, creo que son personalidades distintas. Yo no las entiendo, ellas dos no me entienden. Yo odio lo que ellas hacen, ellas odian lo que yo hago. Yo odio un poquito, Gloria. Es todo muy grato. Es muy por favor, que sea. ¡Ay, es regalo! ¡Ay, qué bonito! Gracias. Aplauso por los regalos, por favor. Sí, hay regalos. Sí. ¿Qué creyeron? ¿Qué pensaron? Que no iba a acordar, ¿verdad? No, pero... Yo también tengo una sorpresa para ustedes. A ver cómo va a estar ¿esto aquí? ¿De quién es? Yo quiero saber. ¿Y esto? ¿De quién es? ¿Con galán y todo? Los ojos azules son dicha del cielo. Los ojos verdes son dicha del mar. Los ojos negros son dicha de la noche. Y tus ojos, mujer, son dicha de mi alma. ¡Ah! ¡Ay, no basta el gasto! ¿Qué va? El regalito es con todo y la criaturita está. Bueno, oye, si lo quieres, todo oye, tuyo. Pues, imagínate que todas las mañanas de repente te traigan un cafecito y te digan los ojos azules. Bueno, yo creo que eso porque eres muy romántica y tú oye, como y, un apio. ¿Y mi chicuelo? ¿Y mi chicuelo? Ahí anda, no, chicuelo. A ver, bueno, niñas, por favor, tranquilas, se lo suplico bueno, de la manera más atenta. Ya van a empezarse a llevar los chicuelos. Ay, de bueno. Aquí. No, nada más ustedes me podían sorprender, ¿eh? Ah, como no. Tenía su sorpresita guardada. ¿Qué es eso? Son globos. Ay, qué lindos globos. Qué linda caja. Esos son dedos. Ah, madre, póngaselo. No. A ver. Todo el mundo se lo pondría por no, acá, pero sí. Sin pero yo me lo pondré aquí. Por favor. Serás muy está bonito el sombrero, por favor. Un aplauso para el sombrero. Está bien bonito de ver. Y lo luces re bien, de veras, Ilse. ¿Y tú ya abriste el tuyo? Ay, es mío, este. Ese es el tuyo. Ah, claro, pero hay que abrirlo, yo quiero ver. ¿Y tiene ruedas gordas? Tú ¿y es turbo? Tú ábrelo, verás que te va a gustar. Voy a romper todo porque yo estoy desesperada. Dios mío, yo también quiero ver qué es eso. ¡Hay un hombre! ¡Ay, qué bueno fuera! Ah, de planes. Es que son palomitas. No lo puedo creer. ¿Palomitas? Te gustan las palomitas, ¿verdad? No, pero no sabes la cantidad de palomitas que hay. Se midieron. Oye, pues ya de una vez vamos a echar mano. Palomitas, por favor, enseña las palomitas que está llena la caja. No, soy fanática, soy adicta a las palomitas, quiero que todos sepan. Muchas gracias. Es que las palomitas crean a las qué bueno. ¡Bravo por las palomitas! Mira, ese corazón. Bello. Está bello, bellísimo. Bueno, yo quisiera decirles... Pero no viste el mío. ¿Qué es el tuyo? 100 poesías de amor. Ya sé que eres romántica, pero mortal romántica. ¿Tú has visto alguna vez algo más cursi que un apio? Ay, yo la verdad no sabía que los apios fueran muy cursis o muy románticos. Son cursis. ¿Sí? ¿Cómo tiene la cara? Una rama así todas extrañas. Dios mío de mi vida. Bueno, esta es la personalidad de cada una de ustedes. Pero yo quisiera presentarles esta noche a un señor que todas las noches nos va a dar una esperanza para el día siguiente, ¿sale? ¿A qué caray? ¿No? Sí, no, el señor Esteban Mayo. ¿Tú crees en los horóscopos? Sí, yo. Yo precisamente creo en la suerte y yo por eso traigo mi mazo de la suerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, es el mazo de la suerte. ¿Quién te lo dio? Me dio una persona muy linda. Muy linda. Sí. Uh-huh. Entonces con esto no creo a los que se quieren pasar oye, de vivos. Oye, por cierto, de veras, ¿tú qué eres? Tú eres... Yo soy Capricornio. Capricornio, ¿no? Loca cual cabra. Ilse, Sagitario. Exacto. Escorpiona. ¿Cómo sabes? Escorpiona, ya sabes. Por la cizaña que tiene. No, qué bárbaros. Son riquísimos esos signos. Vamos a ver qué nos depara el destino para mañana. Esteban, por favor. ¿Van a leer nuestro horóscopo?
¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! 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 ¿Escucharon cómo se tienen que portar todo lo que tienen que hacer, verdad, chicas? ¡Bravo! ¿Y luego? ¡Qué buena voz! Es que la verdad, yo creo que todos los artistas anhelamos siempre algo diferente, ¿no? Y el caso de Flans no es la excepción, porque ellas como grupo han funcionado muy bien y se identifican plenamente con la música que cantan. Sin embargo, yo pienso que cada una tiene un tipo de música predilecta, ¿no? Definitivamente. ¿Siempre han querido poder cantarla, sí o no? Sí. ¿Pero como cuál? A ver, ¿como qué canción cantaría cada una? Bueno, yo definitivamente me voy por las baladas románticas. Román. Aquellas con las que en la noche te cortas las venas. ¡Ay! Y abres el agua caliente y dices, condenado. ¿Cómo cuál cantarías? A ver, ¿cómo qué canción? Una cancioncita que pues he tenido la suerte de poderla cantar en los shows. Se llama Horas. Horas. Es bueno. ¿La vas a cantar? Si alguien es herido, favor de salirse. ¿Y tú, Ilse? Mira, a mí siempre me hubiera gustado cantar mambo o acompañar al compañero Miguel Bosé con un chelo en una de sus canciones. Pero debido a que no sé cantarle más o menos al mambo, ni sé tocar el chelo, se van a tener que limitar a escuchar la canción que yo les voy a cantar. Es tu onda, digamos, ¿cuál es? Esto es. Es un poco... Después te cuento. Ah, mira esta. Siempre nos deja la mitad. A ver tú. Bueno, Charlie García y Led Zeppelin siempre me llaman por teléfono a mi casa y quieren dueto conmigo, pero yo les digo, no, espérame. Entonces decidí cantar un tema de que canta una chica, por cierto, que es argentina, porque el rock argentino creo que tiene algo más profundo. Y se llama Sandra Mianovic, y creo que el blues y el rock me encantan. Ay, pues yo quiero ver cómo cantan las tres, además es su sueño artístico. Bueno, pues ya váyanse acomodando. Vámonos, por favor. Bueno. ¿Sí? ¿Con permiso? Permiso. Pasen bien, chicas, qué guapas están. Ya rápido, mientras hago tiempo aquí platicando. Ay, por cierto, hoy estamos festejando también la independencia de los Estados Unidos, 4 de julio. Ay, un día como hoy, estábamos viendo también qué había pasado así de importante un día como hoy, aparte de que para mí es muy importante haber empezado este programa de Mala Noche, ¿no? Desgraciadamente no tengo nada en el teléfono para poderle hablar a Gina Llobrigida, que la conozco bien, y nació un día como hoy, y es célebre por sus comedias en la península de Bellas, porque hace mucha comedia y además gusta muchísimo, la quiero mucho. ¿Y ya están listas, niñas? Dichimach. Bueno, vamos a escuchar.
porque vendrá el amor de volver cuando triste estoy. Quiero estar donde tú estás. Quisiera que ya no pasara. Chicuelo de aquí, yo quiero preguntarle qué opina todas las mañanas cuando se levanta. ¿Y qué hice? ¿Qué opinas tú cuando te levantas en las mañanas antes de pensar que no suba por favor la gasolina? No, mira, la realidad es lo que pienso todos los días. Tener la oportunidad de, pues, estar en condición, hacer ejercicio y ver cómo se presenta el día. Perfecto, este es un chico muy positivo. ¿Él qué opina en las mañanas? Lo mismo que Joel. ¡Ah, caray, qué originales! ¿Y él? Nada. ¡Oh, qué caro! Bueno, pues la canción que yo canto es para aquellos chicuelos quienes opinan en las mañanas que no han hecho... que qué es lo que han hecho en verdad en su vida santa. Entonces, este es el primer paso para el éxito, digo yo. Usted es un chico de éxito, chato. Échele, pero con mucho estómago. Me aplauden para que yo sienta la emoción. Aquí. Están animadísimos y yo les canto. Voy por la vida y van andando unos pies como una estúpida. Un poco más fuerte. Y cada día yo pienso esta vez será la última. No sé qué hacer, no sé cómo evitar.
Bueno, el tema que a mí siempre me gustó, dentro de muchos otros más. Espero les guste a ustedes. Mil veces lloro. Thank you.
vuelven a estar Plan, son terribles estas chicas, de verdad, terribles. Ahorita en el corte me estaban platicando que les encantan las noches bohemias. ¿Pero qué pueden saber estas tres criaturas de noches bohemias, por el amor de Dios? Si son unas niñas, ¿de veras le van? ¿Qué niñas? ¿De veras? Sí. Más antiguas de lo que crees. ¡Ah! ¡Qué dramática! ¿Les gusta de veras la onda bohemia? ¿Por qué no? ¿Y qué onda? ¿Me paso para allá o por fin? ¡Eso me paso para allá! Tú pásate donde tú quieras. Canto al pie de tu ventana, para que sepas que te quiero. Tú a mí no me tienes nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, yo olvidarte no puedo. Ay, qué bonito, ¿verdad? Romántico. Romántico. Romántico, más romántico. Ese es rancherón, ¿verdad? Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Ay, no lloren, nomás acuérdense. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa, ya contigo lo aprendí. Ay, 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 pero no para todos, por no favor. Para todos, y luego de ahí nos vamos a una historia muy tierna. ¡Ah! ¿Cuál es la historia tierna? Nada que ver con nadie, ¿eh? No suena tierno eso que estabas tocando, Mimi, es una historia eres de terrible. Amor. De amor, mira. Historia de amor. Anoche fui a buscarte y te encontré y... Niñas, por favor, porque a mi casa podrías entrar sin ser compartida. Porque en mi casa podrías vivir sin ser una cualquiera. Pasión carnal, descomunal, pasión carnal más bien vulgar. Muy ondulados, muy bien peinados, para picar. Llanto y noche fui a buscarte y te encontré. No es una canción muy tierna, que digamos. ¿Cómo no más tierna? Es una onda bohemia medio... sospechosona. Sospechosona. Somos puros adultos los que estamos acá. Clasificación bueno, griega. Griega, de plano. Está buena esa canción, bonita, me gustó, ¿verdad? Quien quiera. Pero esa es su onda bohemia que agarran ustedes. A las copias fotostáticas no, de la letra de la canción. Si lo demás ya no lo podemos cantar. ¿Te acuerdas de quién es la canción? Pues la verdad es un compositor anónimo. ¿De Monterrey? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? La lloranza. Ah, no, oigan, supieron que ganó el América ayer.
favor. América, un aplauso para la América. No, Guadalajara. No viene al caso, yo sé que no viene al caso. Toluca, vientos. Saludos, Juanito, dos al. Bueno, ustedes de verdad son de lo peor. Déjame sentarme acá porque si no les veo las caras no puedo. No, no le estoy viendo la cara, no en buen sentido de la palabra, en serio. Entonces, ¿qué hacen aparte de cantar este tipo de canciones? Es que me dejaron fría. Sí, ¿y eso que hace calor? Señores, fue tan fuerte. Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen aparte de cantar este tipo de canciones? ¿Practican algún deporte? Por favor, díganme que sí. ¿No juegan fútbol ahorita que acabo de hablar? A mí me encanta el fútbol. ¿Sí? Por cierto, la Eurocopa estuvo muy emocionante. Cuando perdió Italia, yo lloré mucho. ¿De plano? Sí, yo también. Cuando perdió España anteriormente también lloré. Más. Sí. Ay, estoy a punto de suicidio. Pero es que tú eres muy dramática. Yo sí. Es más, en el Mundial de Fútbol estábamos en España. Sí. Cuando perdió México, porque yo soy de México. Sí. Que si no, me muero. A morir. Estuve a punto de tirarme del 16avo piso. Oye, pero ¿ya viste la bronca que hay ahora con lo del fútbol? Por andar de hablar, ¿verdad? Por andar de chistositos hablar, estos jóvenes. Yo por eso digo que tengo 14 años. No, yo digo eso y me no, pero definitivamente los futbolistas y los que quieren el fútbol desde adentro o desde afuera no tienen la culpa de lo que algunos hacen, ¿verdad? ¿Quieren que platicamos algo más de fútbol? Si quieren, hablamos. ¿Se quieren acordar de qué pasó en el Mundial de 1970? ¿De plano? Los invito. Yo quería hablar de las piernas de los futbolistas que más me gustan, pero... México, después de organizar la Olimpiada de 1968, abría nuevamente sus brazos al mundo con la fiesta del Fútbol México 70. Viaje a Europa con estancia de 21 días se podía realizar por 12.700 pesos. Nos invade la moda de la midi y maxi, apasionando graciosas manifestaciones en contra. No se puede continuar. El deporte del ciclismo se enluta con la muerte accidental del mexicano Radamés Treviño. Ahora tengo que marchar. La última novedad en fajas que sostienen las medias, sin tirantes, por solo 139 pesos. Si hoy el cielo se cubrió. La mayor desgracia del periodismo nacional ocurre en el Cerro del Mesón, cerca de Poza Rica, donde fallecen en un accidente de aviación 14 redactores y fotógrafos. Colegas de Juan Carlos Iracheta se reúnen en México para observar el eclipse total de sol. Y si me dices que tu amor... La moda masculina se hace presente. Tendré la luz que mi sendero alumbrará. El torero Francisco Curro Rivera triunfa en la temporada. Como un ave que retorna su nidal. En 1970 se termina el tramo de superficie del metro Pino Suárez Tasqueña. Vacaciones en Cozumel, 4 días, 3 noches, avión, viaje redondo y alimentos con 396.30 de enganche y 12 mensualidades de 1.321, total 16.248. Y una gran pérdida en este año. Fallece el músico poeta, nuestro querido flaco de oro, el señor Agustín Lara. Híjole, qué terrible, ¿verdad? Que se nos haya ido nuestro flaco de oro adorado. Agustín, ¿no les hubiera gustado vivir y conocer y tratarlo y cantar canciones de él? Definitivamente. Una bohemia con Agustín Lara. Tremenda, tremenda, tremenda. Que yo creo que es lo más importante, ¿no? Claro, claro que sí, así es. Bueno. Hola, criatura. ¿Y ahora qué? ¿De qué se trata? Ya está la pregunta indiscretísima. La pregunta indiscretísima del público, por favor, para Franz. Vamos a ver de qué se trata. Y llegó la hora de que contesten a la interrogante. Chan, cha, cha, chan.
Vamos a ver si es cierto. ¿Qué tan fuerte está la pregunta? No creo que sea muy fuerte. La verdad, ustedes tranquilas. Ustedes ni les importa, ¿verdad? Realmente. Tiempo transcurrido. Continuar. Deposite sin colgar. Otra moneda. Otra moneda. Bueno, mientras se ponen de acuerdo, yo quiero decirles... Le digo que tiempo transcurrido, señor. Oigan, niñas, otra de las cosas. Bueno, este es una especie de chisme en la que les digo. Tiene que tener mucho cuidado. Me acaban de decir que es el año más terrible para la cigüeña porque todas las actrices están a punto de... ¿Cómo lo supiste? ¿La qué? La lluvia eléctrica. ¿Cómo? ¿Qué es eso de la lluvia eléctrica? Las tormentas eléctricas, ¿no? La semana pasada. Por eso las actrices están esperando todas, bebito. Lo que pasa es que imagínate, empieza la tormenta eléctrica y empieza el galán. Ay, es que qué miedo la tormenta eléctrica y luego que al chuchita la bolseada. ¿Cómo le echa la culpa, verdad? Por eso venden... Laura Zapata, la mala de la novela, está esperando, bebito. Ay, dichosa ella. Leonardo Daniel también, ¿verdad? Bueno, Leonardo Daniel no está esperando, le está esperando a su esposa. Pronto, pronto, nada más encontramos el galán y prometemos que rápido. No, no, niñas, este año no, son muchos bebés. Esta Lucía también, a la cual le mandamos 7 millones de besos y le deseamos todo la felicidad del mundo. No, Ivo, no. Nena, ¿qué pasó? ¿No hubo llamada? Ni modo, ahí va la llamada. Ay, ay, Dios mío, de mi vida. De veras. La llamada dice, es la pregunta, el nombre es Jorge. No se va a decir el apellido, dice. Y la pregunta, la artista dice, ¿qué clase de muchacho es tu...? ¿A quién le pregunta esto? ¿Y no que era fuerte la pregunta? ¿A las tres? ¿Y si tiene novio y cuándo se casan? ¡Ay, calor! ¿Qué tipo de muchacho te gusta? Si tienes novio, ¿cuándo te casas? A mí me gustan... Pero más fuerte, hombre, le hubieran preguntado cosas muy fuertes. Fuerte. Aquí a las compañeras, aguantan todo. Algo así como si te gusta bañarte con agua. A ver, bueno, dime, ¿cuál es tu tipo? ¿Tienes novio y cuándo te casas? A mí me gustan los hombres inteligentes. La verdad, un hombre que tenga algo que enseñarte, que esté abierto siempre a aprender cosas... No, por favor, comadre. Dice, que tenga algo que enseñarte. Bueno, claro que sí, como no. Digo, como cosas intelectuales, vamos. Por supuesto, yo entiendo. Claro, nadie pensó nada. Y y me gustan guapos, fíjense nomás. ¿Qué cosas, no? Sí, qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Ni modo, aunque sufres. Aunque sufra. Sí, porque a veces los muchachos guapos hacen sufrir a las mujeres. Porque tienen muchas mujeres también que lo están esperando ahí. Tampoco, guapas. Somos muy celosas. Ay, y tú, a ver qué... Me gustan greñudos. Ay, pelo limpio. Greñudos suave, de pelo limpio. Que se mueva con el viento. ¿Por qué te gustan greñudos? Greñudos, porque me encanta el cabello. Brillante, bonito. Ajá. Me gusta que sean creativos. Le gusta hacerle trenza. No, sí, me encanta. Que les guste el rock. Es primordial. Sí. Que les guste el arte, la pintura. Y que tengan un sentido del humor y que tengan buenos músculos. Uy, mira, tenemos hablando de músculos, tenemos 4 estrellas pero aquí. Pero poco, que sean delgados, y odio las panzas, porque... Fuera panza, por favor, no 4 estrellas acá. Definitivamente, muchas gracias, ojo rasgado, etcétera, etcétera. Y a ver, Ilse, tú dime. ¿Cómo? A mí me gustan ubicados, derechitos, de cuello grande. Pero el cuello, ¿para qué? Mira, ya no le sigan diciendo porque se le está... No, por favor, ya cantaron... canciones viejitas, ya me dijeron cómo quieren a sus viejitos. Que sepan cocinar. Entonces ahora cántenos una nuevecita, a ver, por favor. Ay, ayer vi un videoclip muy fuerte. Yo quisiera ver ese numerito, porque la verdad es de las canciones nuevas, bellas. Ay, quiero. Ay. Está muy bueno. Ay. ¿Nos podrían cantar esa canción? ¿Cómo no, mi Vero? Mejor, prefiero. Noche. Estas muchachas son terribles. Aplauso para... Claro, si no, no. Por dejar escapar el encanto
¡Bravísimo, bravísimo, bravísimo! ¿Qué les cuento? ¿Qué? Que entró la llamada. Tarde, pero entró. Ya yo no tenemos. Sé si ustedes quieran contestar. Tarde, amarré tu perro. Ven acá. Me cachis. Está chistoso, ahí no me digan. Tampoco hagan esa cara después de la canción que nos cantaron. Bueno, dice más o menos así. No, dilo. Choninos. ¿Qué, qué tipo de choninos usa Lastre? Ay, bueno, si no, que, no la quieren contestar, no la contesten. Digo, tampoco, no es obligación. Bueno, tienen que ser limpios, tienen que oler bonito, delicioso. Y a mí me gustan blancos como la nieve y con olancitos. Ay, gracias. Dios mío, gracias. Bueno, contestado Ángel Rodríguez. A ver, ¿tú quieres decir o no quieres decir? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que la gente se lleve una buena imagen mía. A mí también me gustan mucho blancos. Es del único color que me gustan, de hecho. Y puede que tengan encajito. También me gusta el encajito de los laditos. Muy delicado. ¿Muy chiquito o grandecito? Grandecitos, grandecitos. A ver, Mimi, por favor. A mí me gustan femeninos, sexys. ¿De blanco también? Con motivos también. De Mickey Mouse. No, ¿todos blancos? Sí, con una rana René de peluche. Ahí muere, ahí muere. Bueno, Ángel Rodríguez contestaba la pregunta, era un poquito fuerte, pero era muy chistosa. ¡Hombre! Qué bonitos pelos tienes. ¿Tú también? Ay, gracias. Sí. Gracias por venir, de veras. Estoy gracias, bien gracias. Agradecida que hayan estado quería conmigo. Quería decirte algo rápidamente. Son mis hadas madrinas. A nuestros señores músicos que son maravillosísimos. Qué bellos músicos, aplauso, de veras, un aplauso Mauricio, muy grande. Y porque de veras. Y el Mauricio que tocan requete bonito. Desde hace mucho tiempo, desde que empezamos. Gracias. Requete bonito. A Rudy y a la gente del coro también, a los cuatro fabulosos guapísimos que están ahí arriba, que nos hicieron el favor de hacer los choritos también. ¡Cueros! ¡Felicidades! No, no, qué bárbaro. Gracias, gracias a ustedes, que se han divertido. Y a ustedes, ya saben, nos vemos mañana. Mala noche. No. No se lo pierdan. Mala noche no. ¿Saben hacer el pasito de mala noche? Mala noche no. Mala noche no. Yo también tengo mi pasito, ¿qué creen que no? Venga de ahí. Cada día la vida es una gran corrida. Mala noche no. Cada día una lucha si no te das la ducha. Mala noche no. La mañana está gris. Me siento feliz. Mala noche no. Y te ves al espejo y te sientes